esto más que nada consiste en orientar a la gente acerca de lo que puedan hacer para las fiestas. Es un menú muy sencillo y es algo que nosotros queremos ofrecerles a nuestros clientes porque ya se lo llevan de acá terminado, listo para cocinar. Se trata de una pata que pesa alrededor de 7 kilos y medio, 8 kilos, van a comer aproximadamente 25 o 30 personas de buen comer, estamos hablando de gente adulta. La pata consiste en el jamón, el cuarto trasero, deshuesado y condimentado, envuelto en papel de aluminio, atadito y todo lo demás, bien presentado. Esto va a un horno a una temperatura suave y lleva una cocción de aproximadamente 6 horas de horno suave, así que al cabo de ese tiempo ya está lista la pata para ser servida. Se puede servir caliente, se puede servir fría, eso es como le gusta a la gente. Hay una variedad de salsas para hacer, para acompañar esta pata, va en el gusto de cada uno, pero esto va muy bien con lo agridulce, va muy bien con lo salado. Hay muchas maneras de prepararla. Lo principal es que el costo de este producto no supera los 30 pesos. Como ya te dije antes, esto va completamente terminado. Esto va directamente para cocinar. Y con referencia también al horario de atención, que es otro de los temas que la gente quiere saber para estas fiestas, y la reserva o no de esta alternativa de la pata, por ejemplo. Bien, vale la aclaración porque en realidad estamos tomando reservas de estas patas porque, la gente ya habíamos hecho hincapié en la nota anterior y, es como que la gente está respondiendo muy bien a eso y entonces estamos recepcionando los pedidos. Esto con 2 días de anticipación va a andar muy bien. La gente creo que tiene nuestro teléfono y si no lo tienen lo vamos a pasar al cabo de esta nota. Esperamos que la gente acuda, pida acá vamos a estar para responder y para preparárselas. En cuanto al horario de atención, el horario va a ser corrido. Sí, el día 24 vamos a estar trabajando corrido desde las 8 de la mañana hasta las 18 de la tarde, hasta las 18 horas. Acá vamos a estar para atenderlos, para desearles felices fiestas, para agradecerles, porque la verdad es que la gente responde muy bien y eso hay que agradecerlo. Así que toda la firma, toda la empresa me ha pedido especialmente que dé los agradecimientos, que dé las felices fiestas a todos nuestros clientes y invitar a los que no lo son a que empiecen a hacerlo. Estamos acá dispuestos a brindarle lo mejor como siempre.